Hola, zagalicos y zagalicas, y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Seguimos descubriendo cosas con este pedazo de juego que es Green Hell. Y hoy os traigo 7 preguntas que vamos a hacer. Son preguntas rápidas para poder sobrevivir y son cosas que son fundamentales para poder comenzar el juego de forma fácil. Este vídeo lo hago porque próximamente voy a empezar una nueva serie de Green Hell, donde más que serie van a ser consejos de cómo empezar y avanzar con el nuevo DLC. Así que hoy os voy a explicar cómo hacer una hoja de piedra, que es fundamental para poder desollar animales. Cómo poder hacer un hacha de piedra, que es fundamental para poder talar y cortar troncos y más cosas. Cómo hacer una lanza de piedra, que es fundamental para poder conseguir cocos y poder defenderte de los animales y poder cazar y pescar. ¿Cómo hacer un arco? El arco es fundamental para también poder defenderte y poder atacar a tribus indígenas. ¿Cómo hacer una trampa de piedra? Una trampa de piedra fundamental para conseguir alimentos. ¿Cómo hacer un bidón de coco? El agua un bien escaso en Green Hell, sobre todo la potable. La potable es un bien muy escaso. Pues con el bidón de coco podremos almacenarla y podemos llevarla encima. Y luego, ¿cómo hacer un taladro? No un taladro de hacer agujeros en la pared, no, 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 no. Un taladro para hacer fuego. Fuego, bidón de agua, agua potable. Pi, pi, pi. Vamos pensando. Pues eso es, esto es lo que vais a ver ahora. Así que son vídeos muy cortitos porque hacer una hoja de piedra no tiene mucha historia. Pero yo os lo explico para que vosotros lo sepáis y para que podáis empezar un juego en condiciones, sabiendo lo que hay que saber para poder sobrevivir. Venga, vamos a darle caña, que empiece el espectáculo. Una de las primeras cosas que necesitamos en este juego son piedras, porque la mayoría de herramientas que vamos a hacer al principio del juego son herramientas de piedra. Y entonces lo primero que tengo que hacer es buscar una piedra. Las piedras suelen estar cerca de las piedras grandes. Mirad, no, eso es agua. Cerca de las rocas suele haber piedras. Mira, ahí tenemos una piedra. Aquí tenemos. Podemos cogerla. Una piedra grande, gorda. Ahí tenemos piedra grande. Pero no nos interesa una piedra grande. Nos interesan dos piedras pequeñas. Así que vamos a hacer un cuchillo, que en el juego se llama hoja de piedra. Y lo que hacemos es coger dos piedras pequeñas y le damos a fabricar una y fabricar la segunda, y esto nos hace ¡ping!, un cuchillo de piedra. Sí señor, aquí tenemos nuestro cuchillo de piedra para poder desollar y poder cortar, bueno, pues todos los animales que encontremos podremos desollarlo con eso. Aquí tenemos un capibara. Si yo no tuviera el cuchillo, a ver, si yo cuchillo de tiro, no puedo matarlo. Entonces, si yo cojo mi cuchillo de así, puedo matarlo y despellejarlo. Los cuchillos de piedra o la hoja de piedra es fundamental para poder sobrevivir al principio en Green Hell. Así que ya sabes cómo hacerlo. Una herramienta que también necesitamos al inicio del juego y es fundamental para progresar es el hacha de piedra. El hacha de piedra es algo muy sencillo de hacer. Necesitamos una piedra y ramitas, sobre todo rama así de grande, porque la pequeña no nos vale. Pero bueno, vamos a dedicarnos a recolectarlas y a buscar una piedra. Me imagino que, a ver, por aquí tiene que haber una piedra. Al principio del juego, casi, lo que más hay que hacer es coger piedras. A ver si puedo encontrar una piedra. Venga, aquí. Recolectamos. Recolectamos. Y ahora fabricamos con una rama. Fabricar y con una piedra. Fabricar. Y tenemos nuestra hacha de piedra. Cuando las hachas durarán muy poquito. Tenemos aquí, como podéis ver en la esquina inferior derecha, tenemos un circulito con el hacha.
El trozo blanco es la durabilidad del arte. Cuanto más achargamos, más durabilidad tendrán. ¿Esto para qué nos vale? Pues nos vale porque vamos a necesitar herramientas y cosas para poder construir pues un lugar donde poder vivir. Vamos a ver, aquí por aquí tengo que haber un lugar donde pueda colocar. Una vez que encontramos un emplazamiento lo suficientemente plano para poder construir un pequeño refugio donde podamos guardar nuestra partida, pues nos vamos y utilizamos nuestra hacha. ¿Para qué? Para talar nuestros árboles con los que muere. ¿Veis? Aquí ya tenemos los componentes para construir nuestro refugio. Bueno, y con esto pues ya tenemos nuestra hacha de piedra, ya sabéis, fundamental. ¿Vale, chicos? Bueno, pues espero que os haya servido. Ahora necesitamos otra cosita muy importante también para poder sobrevivir, que es la lanza de piedra. Y con la lanza de piedra, ¿qué podemos hacer? Pues mirar, podemos coger cocos que estén en la copa de los árboles lanzándola. Podemos lanzársela a los animales para cazarlos o incluso defendernos de enemigos como humanos, como aborígenes locos con ganas de sangre, o incluso algún jaguar o un tigre, no sé exactamente qué tipo de bichos tenemos aquí. Además, nos sirven para eliminar algunos bichos del suelo, como por ejemplo escorpiones o incluso serpientes. ¿Y qué necesitamos para hacer una lanza de piedra? Pues para hacer la punta necesitamos piedra. Aquí tenemos una piedra, vamos a recolectar. Como ya hemos visto en un vídeo anterior, con dos piedras podemos fabricar una hoja de piedra. Y ahí con esta sería la punta. Ahora nos faltaría lo que sería el palo. El mástil de la lanza. Así que vamos a talar con nuestra pedazo de hacha. Bien, aquí tenemos. Le damos a fabricar. Cogemos. A ver, cogemos nuestra hoja de piedra. Y una cuerda. Que la cuerda, las lianas, las cogemos de los árboles. Y ya tenemos nuestra lanza de piedra. ¡Ya! ¡Ya! Para lanzar utilizamos el botón, la rueda del ratón. Y bueno, voy a buscar unos cocos para cazarlos y para que veáis cómo funciona, lo bien que funciona la lanza de piedra. Bueno, aquí he encontrado un cocotero con cocos, así que vamos a lanzar nuestra... Ahí está, ¿eh? Fijaos. Y tenemos aquí nuestro coco. Le damos un hachazo. ¡Ole! Oye, vamos a coger otro. Botón, rueda del ratón. Lanzamos, ¿eh? Y ahí está, sí señor. ¡No te caigas, no te caigas al agua! ¡No te... ¡Uy! Tíralo ahí. Cogemos nuestra lanza. No, no, no. Cogemos nuestra lanza. Y con el hacha... ¡Bang! ¡Ay! Y se me ha roto el hacha. Pues nada, tendré que construirme otra. Pero bueno, seguimos con los video tutoriales en Green Hell. Espero que os haya gustado. Vamos a hacer más. Algunas veces en Green Hell no solamente necesitamos una lanza, un hacha y un cuchillo. No, algunas veces necesitamos atacar a la distancia. ¿Cómo podemos atacar a distancia? Pues con un arco. Así que lo primero que necesitamos para un arco son lianas, que no tengo. Voy a cogerlas de aquí. Una liana. Ping. Y lo siguiente es talar una rama larga. Venga. Fijaos. Botón derecho. Fabricar. Nos vamos a la cuerdecita. ¡Pum! Y aquí tenemos nuestro arco. Aquí lo vais a poder ver mejor. Aquí tenemos nuestro arco listo para ser usado. ¿Pero qué le falta al arco? Le faltan flechas. ¿Cómo hacemos flechas? Ahora os digo cómo. Para poder hacer flechas en Green Hell necesitamos encontrar pájaros. Pájaros. O bien los podemos cazar con la lanza
cosa no recomendable porque va a ser muy complicado y vais a perder la lanza, o encontrar los muertos, pueden ser tucanes o loros. En este caso hemos encontrado un tucán, nos vamos a nuestra bolsa, le damos a recolectar, tic tac, tic tac, tic tac, y nos da carne de tucán y al mismo tiempo nos da unas plumas. Le damos a fabricar dos plumas y una rama pequeña. ¿Y qué tenemos? ¡Tachán! Nuestra primera flecha. Con esto ya podemos disparar a quien se nos ponga por delante. Y luego podemos recuperar la flecha. Venga, vamos a por el siguiente consejo en Gringe. Una de las formas más fácil de conseguir comida es poniendo trampas. Pero claro, al principio del juego la única trampa que tenemos es la de la piedra. ¿Dónde podemos colocar una trampa y que funcione? Pues cuando vamos andando, si vemos animales que van correteando, tipo animales pequeños, tipo ratones, tipo iguanas y tal, pues oye, es un lugar idóneo para poner una trampa. Yo sé que aquí es una zona muy buena para poner una trampa, esta de aquí, así que lo que vamos a hacer es colocarla. A ver, trampa, aquí está, trampa de piedra, vamos a ponerla aquí. Necesitamos una rama pequeña, tres ramas pequeñas y una piedra grande. No tengo ramas pequeñas, vamos a cogerla. Una, dos. Me falta otra rama pequeña aquí. Tres. Ya tengo las tres ramas pequeñas. Un, dos, tres. Ahora una piedra grande. Como siempre, cuando falta una piedra... No, aquí no hay. No hay piedras. Mira, ahí en medio del agua hay una, pero al mismo tiempo hay una raya. No quiero que me pique. Bien. Pues vamos aquí y le damos... ¡Pum! ¿Y qué queda? Una cuerda. No tengo cuerda. Voy a cogerla. Aquí tengo liana. Ya tengo mi cuerda. La coloco. Y bueno, otra cosa que se puede hacer es colocarle un cebo. Bueno, yo como he recolectado algunos gusanos, algunas larvas de gusano de carne podrida, pues lo pongo ahí y solamente nos tocaría esperar. Mira, 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 mira la iguana ahí, ahí, ¿eh? Aquí también es un buen sitio para colocarla. Pero bueno, vamos a esperar y ya veréis cómo cogemos algo. Bueno, ha llegado la hora de ver si hemos cogido algo. Así que vamos a acercarnos a nuestra trampa con cuidado de cruzar, de no encontrarnos con una sorpresa. Y, ajá, tenemos una dracaena, o sea, un lagarto ahí que cogemos. Volvemos a cargar nuestra trampa. Y fijaos, tenemos aquí una dracaena que podemos recolectar y nos va a dar carne. Carne de dracaena cruda. Aquí la tenemos. Aquí está. Esto a comer está buenísimo y nos permite mantener nuestras proteínas altas. Así que ya tenemos otro nuevo truquito para poder ir manteniéndonos enteritos y sobrevivir en la selva del Amazonas. Otro punto muy importante para sobrevivir en Green Hell es el agua. Pero claro, para beber agua la tenemos que recolectar en cocos en el suelo, en caparazones, en tal. Pero ¿cómo transportamos agua? Pregunta importante. ¿Cómo cogemos agua del río y la llevamos al fuego para poder purificarla y hacerla potable? Pues os voy a enseñar a hacer un bidón de coco. Primero encontramos una palmera con cocos. Aquí tenemos una palmera con cocos. Me da a mí que el coco ha caído al agua. Ah, no, está aislado. Ahí tenemos el coco. Ping. Y cogemos nuestro coco. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Una liana. Tenemos una liana. Fabricamos. Tenemos un coco. Le damos a fabricar. Y construimos un bidón de coco.
Ahora, este bidón de coco nos podemos acercar a la orilla del agua y ¡tachán! Lo llenamos con 40 de capacidad. También lo podemos vaciar. A ver, derramar. Y podemos coger el agua que potable de los recipientes que tenemos puestos en el suelo y almacenar agua potable para poder irnos a cualquier sitio y nunca pasarse. Bien, aquí tenemos agua potable en nuestros cuencos de coco y nuestro caparazón de tortuga. Si nosotros nos vamos a nuestro bidón de coco y lo colocamos encima, 25 de agua potable, y aquí, y ya tenemos 40 de agua potable para poder llevárnosla donde nosotros queramos y ser muy felices, porque nunca nos moriremos de sed. Así que ya está, espero que os sirva de ayuda y que podáis sobrevivir en Green Hell. Bueno, ya tenemos un montón de cosas. Tenemos la hoja de piedra, el hacha, la lanza, el arco. Bueno, hemos aprendido a tener los instrumentos básicos para poder sobrevivir, pero nos falta uno que también nos hace falta para poder sobrevivir, que es hacer fuego. En Green Hell, si no puedes hacer fuego, no puedes conseguir agua potable, no puedes cocinar tu propia comida. Y entonces toda la carne que tienes se echa a perder y la pierdes. Entonces, ¿cómo encendemos fuego? Pues tenemos una partida de fuego, pero no tenemos nada. Al principio del juego tenemos algo desbloqueado, pero si no sabes cómo hacerlo, pues lo tienes chungo. ¿Y ese algo qué es? Pues es el taladro. El taladro. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Con una rama grande, bueno, una rama, y con una rama pequeña, hacemos un taladro. ¡Ting! Y ahora vamos a ponerlo en práctica. Lo primero que vamos a hacer es poner un fueguecillo. Aquí, así. Vamos a hacer aquí. ¿Veis? Ahora nos vamos a nuestro taladro, botón derecho, usar. Nos vamos a nuestro inventario, tenemos aquí una hoja seca. La ponemos en el taladro. Come on. Y ya podemos poner ahí, encender el fuego y poner nuestra carne. Mira, se me ha echado a perder. A que se haga, para alimentarnos un poquito. ¿Eh? Que eso está muy bien. Pero la única salvedad, el único problema que tienen estos fuegos es que al haberlo hecho a la intemperie y no tener un techo encima, es que cuando llueva, que al principio del juego pues llueve mucho, pues se nos va a estar apagando cada dos por tres y vamos a necesitar muchas hojas secas para poder encender el fuego de nuevo. Pero bueno, ese ya es un problema que tendréis que buscar a vosotros la vida. Así que espero que os haya gustado, que os guste el mini tutorial de cómo hacer un taladro en Green Hell. Hasta el siguiente. Bueno chicos, hasta aquí los 7 consejos para sobrevivir en Green Hell. Todo lo que necesitas para comenzar y poder sobrevivir en el nuevo DLC. Yo creo que son preguntas muy sencillitas, es algo muy rápido de hacer y con esto ya estarás preparado para combatir contra todo lo que te puedas encontrar, todas las amenazas que tengas en el nuevo DLC de Spirit of Amazonia. Espero que os guste, espero que me dejéis comentarios diciéndome qué preguntas y dudas tenéis y qué os ha parecido el vídeo. Y además espero que pinchéis aquí y os suscribáis a mi canal. Y si estás suscrito, pues ya sabes, pincha aquí que tienes más vídeos de Green Hell que puedes ver y que te van a gustar. Nada más, hasta luego. Bye bye.